dar a conocer conjuntamente lo que es una necesidad y una obra importante, que es el comienzo inminente de la ampliación y mejora de la biblioteca municipal. Un proyecto que tiene una envergadura económica considerable de más de 550.000 euros, de los cuales pues, gran parte lo financia el Cabildo Insular de Tenerife con un importe de 400.000 euros. Una obra, como les decía, que va a suponer un antes y un después desde el punto de vista de la educación y la cultura en el municipio de La Victoria de Acentejo. Un proyecto que ha sido elaborado por parte de un arquitecto de La Victoria, don Víctor García, y que engloba pues, una actuación que estimamos que sea conforme a un año de ejecución en dos plantas, en lo que conocemos como la Biblioteca Municipal, que se encuentra un poco más abajo de donde nos encontramos, entre la confluencia entre calle Añate y calle Domingo Salazar, una infraestructura que tiene entre 82 y 83 años, y que claro, era una vivienda unifamiliar de quienes eran los dueños de la finca El Pinar, que ha sido hace años adquirida por el ayuntamiento. Quien lo agradece soy yo. Hablamos hace apenas unos pocos meses, muy pocos, tres meses quizás, le mostré al alcalde mi interés porque este proyecto fuera el proyecto de importancia dentro de eso que el Cabildo ha dado en llamar Plan de Infraestructuras Culturales para la Isla de Tenerife, en el que los 31 municipios de la isla pues tienen distintas actuaciones, una actuación que se inició en el 2016, que tiene previsto llegar hasta 2021, que implica una inversión en toda la isla de en torno a 40 millones de euros y que aquí, en el caso de La Victoria, tiene ya un par de actuaciones realizadas y está pendiente esta de la biblioteca y la del auditorio municipal. Pues dentro de todo eso yo le quería convencer, y yo creo que él estaba convencido, porque esta es la demostración de que el proyecto de verdad importante para lo inmediato y para muchísimos años es que un municipio como La Victoria cuente con una biblioteca municipal central. Ojalá eso signifique el comienzo de la extensión del servicio de biblioteca municipal al conjunto del territorio del municipio, pero que esa biblioteca municipal central tenía que ser un espacio que acogiera a los vecinos y las vecinas de La Victoria. Bueno, de La Victoria y en este territorio tan raro, de La Victoria ampliada, digamos, ¿no? Y que fuera el espacio que acogiera para prestar el servicio que se espera de una biblioteca pública municipal moderna. Sí, ese forma parte de un plan de infraestructuras culturales que abarca la isla en su conjunto y hay algunos criterios y unas formas de financiar. En el caso del Ayuntamiento de La Victoria, la forma de financiación es 80%, 20%. El Cabildo pone el 80% de la actividad, del proyecto, y el Ayuntamiento tiene la obligación de poner el 20%. Me consta que va a poner más del 20%, porque una vez que ya se había determinado cuáles eran las cuantías, se había determinado medio millón de euros, tanto 400.000 euros del Cabildo, 100.000 del Ayuntamiento, el Ayuntamiento vio que, hombre, que había algunos extras que quería acometer. Por eso el alcalde dijo en la rueda de prensa que podría llegar a unos 550.000 euros, pero la aportación del Cabildo es 400.000 euros. Sobre todo es que la biblioteca normalmente es vista como un edificio, y en el Cabildo estamos empeñados en que la biblioteca se vea como un servicio. El edificio va a ser muy importante, pues porque es un punto de atracción, es un punto en el que la gente se tiene que sentir bien, tiene que sentir que es un lugar agradable. Externamente también tiene su importancia, porque van a ver que es un edificio moderno, que es un edificio al que se puede acceder, que es un lugar bonito, pero lo importante de eso no es el edificio, que es esencial, lo importante de eso es cómo se va a prestar el servicio. Y ahí es donde el Cabildo va a querer seguir colaborando con el Ayuntamiento y siempre pensando en eso, en cooperar y colaborar.
Bueno, pues yo quiero hablar en positivo y hablar que iniciamos las obras de ampliación y remodelación, ¿no? No miremos atrás, pensemos que es cierto que ha habido, vamos a decir, 8 o 9 años de desidia, y lo importante es que los vecinos y vecinas tienen que estar hoy contentos y satisfechos de que el actual grupo de gobierno pues ha puesto manos a la obra para que este proyecto salga adelante. Yo creo que es un proyecto, decíamos en rueda de prensa, un proyecto muy interesante, muy necesario para el pueblo, sobre todo para los estudiantes. Estamos concienciados en educar y fomentar la lectura tanto en los colegios como en los espacios públicos de nuestros más pequeños. Ayer nos acompañaban pues también cerca de aquí con el tema del reciclaje. Hemos colocado un mini punto aquí encima. Y consideramos que esta obra es fundamental dentro de nuestro proyecto político y dentro de las necesidades básicas que tiene la Victoria de Santiago. No podíamos permitirnos ni un segundo más que los estudiantes y opositores de este municipio tuvieran que irse a los municipios de al lado para poder estudiar. Es cierto que todavía le tardarán un poquito, pero se dan los pasos para conseguirlo. Yo mismo he sido usuario de otras bibliotecas de municipios de al lado y me he encontrado con victorieros y victorieras que han exigido desde hace mucho tiempo que esta obra sea una realidad. Y junto a eso, pues la necesidad de la accesibilidad, ¿no? Yo creo que es clave. Vemos que estamos en un territorio con una piedra natural, bastante, pues hay ciertos desniveles, y es necesario que se acceda correctamente. Cualquier persona puede acceder a la biblioteca de su pueblo. Hoy en día es imposible, lo podrá hacer el día de mañana, y también a cualquier parte de ese inmueble, ¿no? Con un ascensor como el que vamos a instalar. Y otro de las necesidades básicas que también incluye este proyecto global, creo que es dinamizar. Ya lo decía antes el director insular, que este entorno, la biblioteca no solo tiene que ser un espacio para la lectura y el estudio, sino también tiene que estar integrado en todo lo que es el Parque del Pinar, junto al parque infantil que encontramos aquí detrás, que está siendo objeto también de obra, y con una necesidad que era impepinable, que es la creación de baños públicos. No podemos tener instalaciones públicas sin aseos para que puedan acceder las personas, ¿no? Yo creo que es un proyecto global, un proyecto necesario, un proyecto que nos pone a la vanguardia, moderno, y que esperemos que en un tiempo prudencial se convierta en una realidad. Bueno, en principio la adjudicataria, hablábamos antes, la UTE, ha establecido un plazo de 8 meses. El arquitecto habla en torno a un año, es decir, que vamos a dar ese margen de 8 meses a un año para ejecutarla. Ya empezamos a lo largo de esta semana con el acta de replanteo, estamos terminando de trasladar lo que es la biblioteca municipal a la parte baja de la Casa de la Castaña, y nada, ya comience a haber aquí movimiento. Vamos a intentar que también vecinos del pueblo pues participen en la construcción de esta nueva biblioteca, y que sirva también desde el ámbito cultural y desde el punto de vista del empleo, ¿no? Así que vamos a ver si arrancamos ya, que es una necesidad. El 2020 ha venido bastante fuerte. En febrero ya vamos con la ampliación de la biblioteca. En enero firmábamos la compra de la escuela infantil. Esperemos que próximamente iniciemos las siguientes fases de la residencia de mayores, que son nuestros 3 proyectos principales, pero junto a eso hay muchos más. Tenemos que arrancar con el desmonte de la rotonda en la entrada al pueblo, estamos con ensanches de vías, estamos con un festival de malabares que vendrá próximamente en el mes de marzo. Es decir, bueno, estamos trabajando con muchísima ilusión, muchísimas ganas, un grupo de gobierno joven, donde todos están muy implicados, y nada, vamos a intentar pues dar lo mejor de nosotros mismos para recuperar la Victoria de Santiago.